La Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México, CDMX, anunció medidas de reestructuración en las cuales solicita a cerca de 1.080 trabajadores de confianza que desocupen plazas que están por desaparecer. Asimismo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó los recortes principalmente en puestos de confianza de alto nivel, con el fin de continuar las políticas del plan de austeridad anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO. No obstante, la morenista refirió que esta medida también incluirá el recorte de trabajadores honorarios, al asegurar que hay muchos aviadores quienes cobran sin cumplir con sus funciones. En puestos de confianza, sobre todo de alto nivel, habrá recorte. Respecto al personal de honorarios también habrá recorte, pero se va a respetar a mucha gente que venía trabajando desde hace muchos años en el gobierno de la Ciudad de México. Tras el anuncio, la PGJ-CDMX precisó que el recorte no significa como tal un despido para los trabajadores de confianza, ya que los afectados conservarán sus derechos laborales. Lo anterior, luego de que la noticia provocara incertidumbre entre los empleados, pues indican que les compartieron un formato en el que se especifica su renuncia de forma voluntaria, irrevocable y en espera de finiquito. En este contexto, un trabajador con 25 años de servicio y quien pidió anonimato para evitar represalias, dijo que el fiscal comentó a los afectados que no pasará nada y que los van a recontratar. Lo que pedimos es que así como firmemos la renuncia, inmediatamente firmemos nuestra alta y que se haga en el área correspondiente de recursos humanos. Con información de El Universal y contrarréplica foto, Victoria VALTIERRACUARTOSCURO. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.